Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sí, no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Estoy jugando justo después de haber acabado de terminar de grabar el capítulo 2. Bueno, he publicado el vídeo de Falter MX y digo, voy a entrar aquí a lo loco. Me quiero dirigir ahora a este santuario, que es el cuarto y último que nos falta. En el momento en el que consigamos los cuatro santuarios, conseguiremos la parabela y también conseguiremos lo que nos van a dar en el Templo del Tiempo, que no sé qué clase de poder será todavía, pero estoy convencido de que será algo muy pero que muy bueno. Porque si no, ¿para qué diantre necesitamos completar cuatro santuarios, no? Hace un montón de sol aquí arriba. Hace demasiado frío. Si no le pones remedio, empezarás a perder energía. ¿Pero energía son corazones o resistencia? ¿Medio corazón me ha quitado directamente? ¿Pero qué clase de locura es esta, amigos míos? ¿Que nos vamos a morir? ¿Que nos morimos? Vale, pues entonces ya está claro. Yo creía que podíamos hacer los cuatro santuarios directamente, pero el juego nos ha dado una lección de vida y hemos perdido un corazón en ello. Si no me equivoco, ahora necesitamos la maldita casaca para no pasar frío, porque nuestras ropas de ropa vieja asquerosa no nos sirven. Así que me voy a teletransportar a la torre de la meseta. La torre está gigante donde siempre estamos. Más que nada por estar más cerca. Y vamos a ir al bosque que nos había comentado el viejo loco. Necesitamos conseguir la carne de caza para la receta. La no sé cómo diantres se llamaba para hacer lo picante que lo cogimos de encima de su mesa. Y pescado. Ahora, ¿dónde diantres recojo pescado? Sí. Sé dónde. Bueno, no sé dónde está exactamente. Pero sé que en el primer capítulo nadé con peces. Si... no sé si necesito una caña o algo así para pescarlos. Solo uno más. Se ríe el cabrón. Vale, pues vamos a ver si encontramos dónde está el pescado. La... ¡uf! ¡Casi la palmo! ¡Casi la palmo! Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Que una caída desde esta altura, Link no la cuenta. Bueno, ni Link ni nadie. Goku o Superman, como mucho. Vale, espérate un momento. Me voy a marcar esto con la runa roja mismo. Para encontrarlo más fácil, así me lo marca en el minimapa y ya está. Y ahora, si conseguimos el pescado y después encontramos carne de caza, no sé si servirá a cualquier animal, si es que son animales, si es que se la tenemos que robar a los feos, gordos, esos asquerosos. No tengo ni idea. Pero ahora saldremos de dudas. Una vez lleguemos, estoy mirando porque claro, como hay agua aquí, y yo nado entre peces, los peces suelen estar en el agua, igual tenemos suerte y encontramos peces por aquí. Pero no parece que haya nada, lo cual me hace poco feliz. Oye, pues habría estado muy pero que muy bien encontrar peces. ¡Eh, un cofre! No puedo bucear, ¿no? No, lo único que puedo es nadar más rápido. ¡Qué pena! ¡Ahí hay otro cofre! ¿Pero por qué hay cofres en este mundo? Espérate. Y si... es una idea estúpida, ¿vale? Pero... ¿y si funciona? ¿Qué quieres que te diga? Vale, activamos esto. Lo elevo mucho y lo dejo caer ahí. O sea, digo, igual por el impacto rompe el cofre y se abre. Pero no, no ha parecido. No ha parecido que haya sido una gran idea. ¡Oh! Esta también puede ser buena. Cogemos aquí, la parálisis. Paralizamos esto. Le damos aquí unos buenos macutos. Y a esperar. Un poco más y rompo el santuario. Y el cofre... sin... ¡hay peces! El cofre sin inmutarse, vale. A ver si acercándome a los peces me deja cogerlos o algo así. Coger. Vale, lubina de Hyrule, perfecto. Vale, es que si no ya no sé qué diantres habría hecho. Porque si... para conseguir la casaca me hace falta conseguir una caña o algo así. Bueno, tengo tres. ¿Que me muero? ¿Que me muero? Vale. Ahogarse no es bonito en este mundo. Tenemos recetas de estas preparadas que recuperen dos corazones. Mira, unas frutas pochadas. Nos las vamos a comer, que nos vienen de lujo. Y ahora vamos a seguir caminando, por favor. Que no para entretenerme con cosas. Pero bueno, eso ha estado bien, era necesario. Hemos conseguido los peces. Lo cual me hace muy, pero que muy feliz. Venga, vamos corriendo a toda mecha. Pipipipiri. Sin dejar que la resistencia llegue a cero. Porque si no, vamos a ir un ratito cansados. Es mejor ir sprintando así
a golpecitos que cualquier otra cosa. Espérate, 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 que estoy yendo yo hacia el amarillo cuando he marcado el bosque ese con la roja. Bueno, realmente esto ya es el bosque, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, estamos entrando en el bosque. Pero sí, como bosque ya vale. Estoy escuchando ruidos. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un jabalí que...? Está huyendo. ¿Puede ser que lo hayamos espantado nosotros? Me lo creería, la verdad. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muere! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! Carne de caza, no me lo puedo creer. Vale, perfecto, pero... ¿por qué no lo coges? Hostia, casi me da un infarto, al ver que no la cogía. Aquí tenemos unas setas. Pero este hombre está en todas partes. Señor, no puedes estar en todas partes, no te rías. No puedes estar allí en el bosque aquel. No puedes estar encima de la torre. No puedes estar aquí, no puedes estar en todas partes a la vez. Es que este hombre, no es que se teletransporte, es que es omnipresente. Volvemos a vernos, a ver qué hace ahora. Me he sentado a descansar, ¿no lo ves? Ya no tengo tanta energía como antes. Oye, ¿cuánto hace que no has comido? Puedes emplear mi cacerola para cocinar si lo quieres. Aprovecha esa hoguera para encender el fuego bajo la cacerola. Vale. Pues yo creo... Si quieres mi parabela, tendrás que ganártela. Me cago en Satanás, es que no para, ¿eh? Se está riendo de nosotros. Vale, pues para cocinar tiene que estar el fuego encendido, me ha dicho. No lo he hecho nunca, pero yo creo que si me acerco... Si acerco la antorcha, vale, perfecto. Y ahora para... ¡Ah! Como... Vale, vale. Como si estuvieras atacando y la bajas, perfecto. Y si ahora quiero... Vale, la guardo, la antorcha se apaga, no se me prende fuego a la ropa ni nada. Pues ahora es el momento de cocinar. Su plato majestuoso. ¿Era con el ámbar? No, no. Vaya ígnea, vale, perfecto. Vaya ígnea. Lubina de Hyrule. Espero que... el pescado sea la lubina de Hyrule, porque si no nos vamos a llevar un gran chasco. Yo estoy aquí emocionadísimo porque creo que ya lo tengo. E imagínate que no. Vale, lo cocinamos todo. ¡Mío es! ¡Carne con pescado picante! ¡Es el plato, es el plato, es el plato! Vale, perfecto. Ven aquí, viejo de las narices. Si quieres cocinar algo, puedes utilizar esto. Toma, he cocinado esto. Que sea. Pero, ¿y esto? Es nada menos que mi increíble receta de carne con pescado picante, sin ninguna duda. ¿Pero quién? ¿Cómo has? ¿Qué ingrediente le has puesto? ¡Pues pescado, imbécil, pescado! ¡Oh, claro! El ingrediente que faltaba era una lubina de Hyrule. No, era pescado cualquiera, estoy convencido. Buen trabajo, has demostrado que tienes talento para la cocina, y por eso te mereces esta casaca forrada. Prenda de abrigo preciada entre las gentes... Mira, resistencia al frío. ¡Sí! ¡Sí, vale, vale! ¡La cabeza funciona! ¡La cabeza está sucia y funciona! ¡Sí, señor! Pues vamos a abrir la alforja y nos la vamos a equipar directamente. ¡Oh, qué bonito que está así en verde el ink, eh! Es que el verde le sienta fantástico. Te queda que ni pintado. Y se ríe de nosotros. Vale, pues ahora ya es un buen momento. ¡Ay! He guardado una captura sin querer. Quería abrir el mapa. Ahora ya es un buen momento para venir hasta aquí. Y vamos a ir desde aquí, claro. Que es donde ha empezado toda la aventura. ¡Hostia, qué bien, eh! ¡Qué bien! Menos mal que no nos ha tocado estar 80 horas buscando una carne en específico o un pescado en específico para hacer la receta, porque además solo teníamos dos vallas de esas y después tampoco sé dónde se consiguen. ¡Wow! Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Estoy contento. Ilusión perfecta. Si saltas hacia atrás o a los lados para esquivar un ataque enemigo en el momento preciso, tendrás la ocasión de contraatacar. No he intentado atacar... O sea... saltar mientras tengo un enemigo fijado en ningún momento. Así que no tengo ni idea de cómo funciona, pero lo haremos, lo haremos. Ahora parece que es de noche, puede que salgan enemigos pronto. Los malditos esqueletos de la muerte. Vamos a venir por aquí. Ahora, supuestamente, y digo supuestamente porque no soy el dios del universo ni veo el futuro, el frío no nos debería afectar, a no ser que necesitemos también una prenda para las piernas que tenga resistencia al frío. El termómetro está fresquibilis. De eso no hay ninguna duda. ¿Ahí arriba habrá algo? Es que claro, de este juego no te puedes fiar de nada. Vamos a subir sin impulsarnos ni nada, porque no quiero gastar la energía y acabar muerto. Pero vamos a subir a ver con qué nos encontramos. Igual no hay nada y he subido para nada. Pero de todas maneras tampoco nos estamos desviando mucho del camino. Simplemente estoy, digamos, profundizando un poquito hacia abajo para después poder hacer la curva perfecta. Si es que por aquí se puede llegar, que imagínate que después me pego la vuelta padre y ni siquiera se puede llegar. Vale, está todo nevado,
La temperatura es muy baja, pero Link no parece estar muriendo, lo cual me hace feliz. Allí también hay más torres rojas, tío. Todas esas torres las tengo que activar en algún momento del juego. O sea, son muchas torres, ¿eh? Pedruscos, pedruscos, pedruscos. Y aquí abajo antes había visto los enemigos esos desde allá. Yo estoy convencido de que con los pedruscos les podemos dar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Empuja, Link, empuja, empuja, empuja. Pero no hacia allí, no hacia allí, no hacia allí, Link, la piedra. Vale, vale, ¿se redirige? Sí, 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 sí. Vaya fracaso de piedra, Link. Bueno, vamos a intentarlo una segunda vez. Esta vez tenemos que empujar hacia allá. Vamos, Link, vamos, vamos. No, 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 hacia allá no, hacia allá no. Con esto lo único que vamos a conseguir es que se rían de nosotros. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Estoy mirando a ver. Por aquí parece que no crece. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. Amigo, pues sí, así se puede esquivar. Qué bonito que queda, ¿eh? No lo había hecho ni una sola vez, porque soy un desgraciado. Pero bueno, vamos a conseguir los colmillos de estos bichos. Estaba mirando lo que os estaba comentando, a ver si había algún tipo de vegetación o lo que sea. Pero no, no parece que en la nieve crezcan setas ni que crezca absolutamente nada. Aquí hay más pedruscos. Yo creo que me están dando más oportunidades. Mira, además estos bichos están justo ahí. Me están dando más oportunidades de que me los cargue. Así que las voy a aprovechar. ¡Ah! ¡No les he dado! No me lo puedo creer, ¿en serio tan increíblemente malo soy? Vamos con esto. Es que eso no hace detonar los barriles. Pues... si hablamos de detonaciones, yo tengo una manera muy bonita. ¿Qué cojones he hecho? ¡Toma! ¡Menuda explosión! O sea, en vez de darle la R, le he dado ZR y ya veis la que he liado. Al menos mi flecha está aquí clavada. ¿Puedo bajar? ¿A recoger las cosas? Vale, un montón de... un nuevo arco, que me viene muy bien. Aquí hay cosas en llamas. ¿Y eso qué es? ¿Es un baúl? Espera, 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 que creo que nos ha tocado la lotería. ¡Abrimos! ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Flechas de madera. Bueno, las flechas a mí me hacen muy feliz, ¿eh? Siempre que haya flechas, la cosa va bien. Y ahora necesito volver a subir para continuar el camino. O por aquí abajo también puedo ir. Voy a intentar ir por aquí abajo, a ver qué nos encontramos. Vale, y hay más tíos. Tíos locos. Vale. Debo admitir que esa bomba ha sido un fracaso. Creo que hemos llamado un poco su atención. ¿Y si me agacho y me hago loco? En plan, ¿aquí no hay nadie? ¿Se volverá a dormir? Perdonad por la moto que está pasando por bajo de mi casa, pero yo no puedo tener el control sobre la gente que vive cerca. ¿O qué pasa en moto cerca de mi casa? Puedo odiarles hasta la muerte, al igual que vosotros, pero no tengo el control sobre sus vidas. ¡Muere! ¡Wow! Vale, 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 vale. No, no están muertos, no están muertos, no están muertos, pero les he bajado un montón la vida. La verdad es que la orca esta me gusta un montón. Qué pena que todos los objetos se rompan. ¡Ay! ¿Qué me dan aquí? Flechas de madera. Perfecto. Vamos a pillar los cuernos. Un escudo. Otro arco. No puedo llevar más armas, así que las porras las voy a dejar. Además están las flechitas hacia abajo, que no me hacen nada feliz. Y por aquí parece que ya está todo, ¿no? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! Vale, vale, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Tenemos que pensar. Con la cabeza y no con los pies. Allí hay un puente que parece que cruza. Pero estando aquí ya, yo creo que no hace falta cruzar ningún puente. Igual desde ahí arriba voy a probar a escalarlo. Tendría que haber continuado por arriba. Es que soy un desgraciado. ¿Voy a poder subir todo esto? Pues lo vamos a intentar. Si no lo pruebas, amigo, no sales de dudas. Así que para arriba que nos vamos. Yo creo que sí, la cosa pinta bien, ¿no? Llevamos como la mitad subida. Bueno, no llevamos la mitad todavía. Pero aquí puede que llevemos la mitad y aún nos queda más de la mitad de la energía. ¿Qué, eh? ¿Quién se había reído de mí pensando que no iba a llegar hasta arriba? Pues mira, tan sorprendidos estáis como yo de que mi idea ha funcionado. Lo cual está muy bien. Venga,
Vamos, corremos, corremos, corremos. Está autoguardando. Puede ser que por aquí me la vayan a liar. Mira, mira, murciélagos. Yo es que cada vez que veo que autoguarda esto, digo, o he llegado a un punto clave, o va a intentar liármela a la máquina. Muere. La horca se romperá pronto, no me digas eso, tío. Es que me encanta, ¿eh? De verdad, me encanta la horca. Si alguien sabe un lugar donde, spawnen orcas todo el día, que me lo diga porque... ¿Y eso, tío? Porque las quiero. Os voy a contar la verdad. Quiero cruzar esto, pero me da miedo. Tengo que cruzarlo sí o sí. No, se puede dar una vuelta enorme. Y no hay necesidad de cruzar nada. Es que... estoy viendo que las aguas se mueven muy rápido. No sé si... Oh... Vale. ¡Oh! ¡Y ese tío es azul y le brillan los ojos! La horca se ha roto. Espérate. ¡Oh! ¡En la cabeza! Vale, le he pegado un buen testarazo. Pero eso no ha servido para matarlo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de vida tiene! Y como se va a romper pronto, se la lanzo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Su arma! ¡Porra boco punzante! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Wow! Esto tiene que hacer un montón de daño. Es que existen una gran cantidad de armas en este juego que... a medida que me las vaya encontrando, pues ya iré decidiendo cuáles son las buenas y cuáles no, ¿no? Pero, hostia, esa... esa tiene muy buena pinta. Vale, pues continuamos por aquí. Eso sí, sin volver a caernos bajo. Así que también hay bichos de esos de otros colores que son aún más fuertes. O sea, imaginaros toda la que le he liado. Le he pegado con la horca, se ha roto... no, no, con la horca ya no sé si la tenía. Total, le he lanzado también la espada porque se estaba muriendo... y después un... y le he pegado un flechazo cayendo en cámara lenta en toda la maldita cabeza. Que sí, que le he desestabilizado y me ha servido para quitarle su propio arma. Pero que no lo ha matado. O sea, es algo que sorprende. ¡Mira! ¡Ahí está el santuario del amor! Sí. Ay, tan emocionado estaba que me he cansado y todo. La caída es provechosa, ¿eh? Aunque, si no me equivoco, esto se hacía así. No, no, no sé si me voy a cargar el escudo en el intento. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos morimos! ¡No! Nunca hagáis lo que yo hago, amigo. Estaba ya al lado del santuario. Se me ha ocurrido hacer el imbécil con el escudo y a tomar por saco la marrana. Bueno, hemos aparecido bastante cerquita, no pasa nada. Es que claro, yo no veía la parte de abajo y mira dónde he acabado con el salto ese. Menos las tonterías se me ocurren de verdad, ¿eh? Bueno, no pasa nada porque al haber cargado el archivo, pues seguimos teniendo toda la vida y todo perfecto. Así que está muy bien. No sé si es sensación mía, pero yo creo que por la nieve se camina más lento, ¿no? Bueno, es sensación mía, ¿no? Estoy casi convencido del 100%. O sea, camina súper lento este bicho ahora. No sé si habrá unas botas que se anclen a la nieve para correr, tener mayor tracción. No lo sé. O óxido nitroso para ponérselo en el culo a Link. Vale, 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 vale. Caen pedruscos. ¡Ah! Esto sí que no me lo esperaba para nada. Vale, la porra esta la puedo... puedo mantener el escudo para parar sus ataques y después pegarles con la porra. Esto está muy bien. Esta porra me encanta. Cuando se rompa me va a dar mucha pena, al igual que cuando se ha roto la horca. Esta carne se la puedo robar. Perfecto. Esto no sé si se puede romper o qué. Sí, se puede romper, pero dentro no había nada. Y eso... a ver, llamadme loco, pero parece un barril explosivo en toda regla. Ah, pues no. Es que no sé, el símbolo de la calavera a mí no me ha dado muy buena espina. Vale, venimos, 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 venimos. Sube, sube, Link, sube, sube, Link. Y ya casi estamos en este santuario. Santuario de Souke. Vamos para adentro directamente, ya sin pensarlo. Venga. Cada vez que llegamos a un nuevo santuario, amigos, es una nueva posibilidad de que nos den el rayo de la muerte. Yo lo dejo caer, ¿eh? Yo lo dejo caer. Vamos para abajo.
El rayo de la muerte, el rayo de la muerte. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Estoy casi convencido al 99% de que es el rayo de la muerte esta vez. Bombas remotas y viento. Son más ligeras de lo que aparentan, por lo que el viento las arrastra con facilidad. Ah, eso no lo sabía. Pues madre mía. Un día de esto me va a reventar una bomba en la cara. Bueno, no porque tengo que darle al botón para que explote, pero si no, me reventaban. Vale, a ver si soy capaz. Mi nombre es Souke. ¿Cómo habéis osado entrar? Os impondré un desafío en nombre de la diosa Ilia. Poder gélido. Bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de lo que va a hacer el poder entonces, ¿no? Aún puede ser el rayo de la muerte congelante. Eso no hay que descartarlo. Pero no. Lo dudo. Piedra seica verificada. Y mi nuevo módulo es... poder gélido, ¿eh? Témpano. Crea una columna de hielo sobre el agua. Que no se derrite y que puedes emplear como peldaño o barrera. Usa el módulo sobre una columna de hielo para romperla. Pero solo las que he creado yo, si me encuentro columnas de hielo por ahí, que no es que me haya encontrado muchas, las puedo romper también. Bueno, ya lo tenemos equipado, témpano. Así que... apuntar a los pies, hacia abajo. ¡Ah! Si le doy hacia... o sea, si le doy la flecha hacia abajo, directamente lo pone en mis pies, ¿no? Y ahora lo lanzo... ¡Uy! Apuntar a los pies. No entiendo. Ah, se planta con la A. Vale. Soy un poco inútil. Perdonadme. Vale, esto es súper alto, pero igual, si me planto esto en los pies. Os voy a confesar un secreto. Yo tenía pensado que encima del hielo yo subo y salto por arriba la valla. Pero bueno, este plan no ha estado tampoco mal, ¿eh, Link? Está muy bien. ¿Hay algo más por aquí? ¡Oh! ¡Me ha dado igual! Maldita sea mi mala suerte. A ver cómo hacemos esto. ¡Muere! Hostia, tiene un montón de vida el tío. Pero nada, si nos ponemos detrás del hielo, le podemos atizar. La porra Boco se romperá pronto porque tengo tan mala suerte. Me dan tornillos ancestrales. Vale, pues sigue habiendo gente viva que usa los tornillos ancestrales. Ahí hay un cofre. Soy un genio. Sí que se puede escalar el hielo. Vale, perfecto. Venga, dame una porra Boco y todos contentos. Lanza de viajero. Pues mira, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Hay veces que las cosas son justas y si son justas se dicen y ya está. Y esto, tenía curiosidad de ver cómo era lo de romperlo, que aún no lo había roto ninguna vez. Vale. Eso aquí. Yo creo que cuela, ¿no? Perfecto. Porque subir por ahí o por el otro lado yo creo que es lo mismo. A no ser que haya oculto algo en algún sitio y depende por dónde subas no lo veas o algo así. Es que yo creo que busco cosas de más. Sinceramente, ¿eh? Estoy acostumbrado a que me escondan muchas cosas en los juegos y busco cosas de más. Bueno, se me escaparán, ¿eh? Se me escaparán cosas de la vista, estoy convencido de ello. Pero al menos estas no. Venga, vamos allá. Y con esto ya tenemos los 4 santuarios, ¿eh? Poca broma, amigos. Poquísima broma, que con esto ya son nuestros. Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía en nombre de la diosa Ilia. Bien. Ahí viene, volando, como si no hubiera un mañana. Qué bonito. Y ya tenemos los 4. Quiero ver ese contador con el número 4 ahí arriba.
4. Sí, señor. Vale, pues ahora tenemos que ir a buscar al viejo. Y tenemos que ir al Templo del Tiempo. He cumplido con mi cometido, que la bendición de la diosa Ilia os acompañe donde quiera que vayáis. Tenemos que ir al Templo del Tiempo a recoger nuestro regalo, nuestro nuevo poder. Y al viejo a que nos dé la parabela. Y así ya podremos salir de esta maldita meseta. Mientras tos y todo de la emoción. Y ver qué nos depara afuera. Yo creo que a partir de cuando completemos... O sea, estoy convencido de que esto, hasta que salimos de la meseta, es tutorial. Vale. Pues no hace falta que vayamos a buscar al viejo. Ya viene él. Con este último símbolo de valía ya has completado todos los santuarios que había en esta zona. ¡Se parte el culo! Link, ha llegado el momento de contártelo todo. ¿Contarme el qué? Acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios. Te estaré esperando. En el lugar donde confluyen. Vale, espérate un momento. ¡No! Quería marcarlo y me he teletransportado. Es que para ver dónde confluyen, si los tengo marcados va a ser más fácil. Aunque ya brillan por sí solos, pero yo creo que es mejor. Soy subnormal. Ay, 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 qué cosas pasan en este mundo, amigos. Qué gracioso que soy a veces. Pues ¿sabes qué te digo? Que le voy a pegar un testarazo a esa piedra que la voy a mandar a volar. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde está esto? No, el hielo no, el hielo no, el hielo no. El paralizador. Ahí vamos. Toma. Y muere, muere, muere. Me he quedado sin porraboco. A ver hasta dónde llega. Pues no se ha movido mucho. Hasta luego. Pues está muy guay, ¿eh? ¡Ven aquí, mariposa! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, mariposa! No viene, no viene, no viene. Bueno, hostia, ¿en serio? No lo había ni visto. Pues nada, amigos, hemos encontrado un cofre. Arco de viajero. Wow, un arco decente, ¿no? Ahora mismo no tiene sitio a la forja, pues yo te lo hago. No te preocupes. No te preocupes que yo te hago el sitio. Arco boco. Mira, el que tenemos equipado mismo, esto lo puedo lanzar de alguna manera. No, parece ser que no. Pues desde el menú seguro. Desde el menú se tiene que poder. El que tengo equipado, quitar. ¿Quitar es que lo ha tirado? No, quitar es que soy imbécil. Descartar, ahí estamos. Y ahora voy a coger este de aquí. Perfecto. Vale, arco de viajero. Bueno, volvemos a lo que estamos haciendo. Teletransporte no. Márcame el oro con la runa azul. Ahora márcame este con la runa amarilla. Y márcame este con la runa verde. El lugar donde confluyen, pues más o menos por aquí, ¿no? Llámame loco, pero yo diría que aquí. O en la meseta de los albores, o en el Templo del Tiempo. Y al Templo del Tiempo tengo que ir sí o sí, así que vámonos para allá. Vale, me voy a teletransportar al santuario este, y vamos. Santuario de Asid. Venga, al Templo del Tiempo, al Templo del Tiempo. Oh, no me acordaba yo de los guardianes. Me lo voy a marcar este con la runa morada, que ya no me queda más. No me acordaba yo de los guardias esos. Madre del señor, ya verás tú, nos va a tocar correr, nos va a tocar correr, nos va a tocar correr. Maldito lugar de locos. Donde todo el mundo me quiere matar. Bueno, solo hay una máquina que quiere matarme, ¿no? Pero tiene buenos ojos. Link, por favor, no intentes escalarlo todo. Vale, el Templo del Tiempo ya lo tenemos aquí a vista. Realmente me marco las cosas en el mapa para no perderme y no estar haciendo el bobo en los vídeos. Pero como podéis ver a simple vista, ya que esto tiene una distancia de visión bastante, bastante buena, se puede ver todo. ¿Veis? Allí arriba está el santuario
que hemos conseguido antes. No sé, o sea, todo a simple vista se puede ver. Y si no, aún a malas tenemos el catalejo, donde ya no queda absolutamente ninguna duda. Ahí veis ese santuario. Aquí estamos en el Templo del Tiempo. Allí hay la runa roja que habíamos marcado también. O sea, es que esto es una pasada, la verdad. Yo creo que en mi vida he tenido tantas ganas de jugar a un juego de Zelda como este. O sea, tiene algo mágico que engancha aún más. O sea, en su día me pegué buenos vicios a Ocarina, Mayoras, etcétera, etcétera. Pero como las ganas que tengo de jugar a este juego, la verdad es que uf, muy pocos, ¿eh? Y ya no solo hablando de juegos de Zelda, sino de todo en general. Vale, espero que no se despierte el bicho este, por favor. Ni ese tampoco. No tengo ganas de tonterías. Vale, tornillos ancestrales. Parece que todas estas máquinas sueltan algo siempre, ¿no? Vamos a examinarlo. Otro tornillo ancestral. El día que sepa para qué sirven los tornillos, voy a ser el puto amo, porque voy a estar forrado de ellos. Y venga, 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 venga. Eso está iluminado, ¿no? Antes no hacía estas luces, creo yo. Bueno, ya no las haces, estás riendo de mí. Vamos para allá. Tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de valía, a cambio de 4 símbolos de valía te concederé el poder que anheles. Ah, este es el poder, ¿no? Más corazones o más resistencia. Voy a coger más corazones porque solo 3 me parece un poco tristón. Y podemos ir intercalando, ¿no? Corazón, resistencia, sí. ¿Quieres obtener más contenedores de corazón? Sí. Y si me los das llenos, mejor. Si no, pues me comeré una seta o algo. Qué bonito. Contenedor de corazón. Un objeto muy preciado que solo puede obtener quien supere duras pruebas. Aumenta en 1 el número de corazones. Ya tenemos 4. Fantástico. Y ahora has de partir. Devuelve la paz a Hyrule. Eso intento. Bueno, pues el viejo no estaba aquí. Nunca me cansaré de equivocarme. Vaya, vaya. Parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido. Estoy aquí arriba. Date prisa. Lo odio. O sea, he entrado aquí. El viejo se supone que tenía que estar. No estaba. Pues nada. Oye, hablo con la estatua. Me da mi corazón. El viejo no está aquí. Jojojojo. Vale, ahora tenemos que averiguar cómo subir hasta ahí arriba. Pues listo. Más fácil imposible. ¿Y esta escalera estaba antes cuando yo he venido hasta aquí? Porque la tendría que haber visto. Bueno, yo y mi ceguera. No quiero caerme de la escalera, así que vamos a ir con ojo. Y de aquí tampoco quiero caerme. Así que poquito a poco. Y ahí está el viejo. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Corre, corre, Link, corre, Link. Corre, corre, Link, corre, Link. ¡Salta! 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 ¡Hey! ¡Aquí estamos! No esperaba menos de ti. Supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad. Mi nombre es Rohan Bosforamos Hyrule. Yo fui el último monarca de Hyrule. Un reino que existió hace muchos años. El gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace 100 años, como ya te conté antes. Fue entonces cuando perdí la vida, mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo. Contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más. Así que asumí otra identidad para poder guiarte. Discúlpame. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado,
llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Rezaba así: numerosas señales evidencian el retorno de Ganon, aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado. Por un lado, las bestias divinas, cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos. Y por otro, los guardianes, unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia. Todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Hace 100 años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas. De los cimientos del castillo de Hyrule y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas, volviéndolos en nuestra contra. Tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes héroes perdieron la vida. El caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa. Y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule. No obstante, la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario. Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Esa princesa es Zelda, y era mi hija. Y el caballero que la protegió hasta su último aliento. Ese eres tú, Link. Ese día, estuviste al borde de la muerte. Pero te trajeron al santuario de esta meseta, donde has estado dormido durante 100 años. Al despertar, has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa, ¿verdad? Esa voz es la voz de Zelda, que sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon. Mas el poder de mi hija pronto se agotará. Cuando eso ocurra, nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas. Link, lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros. Pero aún así debo pedírtelo. Derrota a Ganon, te lo suplico. Salva a nuestra gente y a mi hija. Pero debes saber que Ganon aún controla a las cuatro bestias divinas. Del mismo modo, varios guardianes siguen activos en el castillo de Hyrule. En tu estado actual, entrar en el castillo sería una temeridad. Te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este. Se llama Kakariko. Ve hasta allí
y busca a una mujer llamada Impa. Ella podrá guiarte en tu misión. El mapa de tu piedra Sheikah te mostrará el camino hasta la aldea. Debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte. Wow, amigos. Era justo lo que estaba pidiendo, ¿no? Y lo que estaba esperando. Que nos contaran un poquito más de la historia. Y desde luego no ha decepcionado. Toma, aquí tienes mi parabela, tal y como había prometido. Muchas gracias. Artefacto que te dio el Rey Rom. Te permite aprovechar las corrientes de aire para planear. Pulsa X cuando estés en el aire para usarla. Muy bien, y ahora tenemos que ir a Kakariko, ¿no? Más allá de la meseta. Tenemos que ir a Kakariko a hablar con Impa. Y ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad. Link, te he confiado todo cuanto sé. Cuento contigo. Hasta luego. Vamos a abrir el cofre. Misiones principales, derrota a Ganon, ¿ya? Así de primeras. Arco de soldado, de 5 a 14. ¡Wow! Y no tengo sitio en la alforja, ya te digo yo que sí que tengo sitio en la alforja. Hombre, ese arco no se queda aquí ni de coña. ¿Dónde estoy? Ya me estoy poniendo nervioso, ya no sé qué está pasando. Alforja. A ver, un arco, el más roñoso de este mundo. Tú mismo. Descartar. Venga, dame el arco ese que me voy a enamorar, ¿eh? Arco de soldado, sí. Y bien. Y ahora tenemos que ir hacia allá, nos está marcando en el mapa el punto. Antes de... ¡Ah! ¡Ah! Pues funciona, ¿eh? A ver los controles que tiene esto. Vale, si hago así va frenando. Y también nos podemos mover. Gasta resistencia y nada más, ¿no? O sea, que siempre que tenga resistencia la puedo abrir sin ningún temor. Lo cual es muy bien. Siempre que tenga resistencia y me voy corriendo a toda velocidad, ¿sabes? Para quedarme sin resistencia. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, amigos míos. No podía cortar esto antes de ver eso. Es que, vamos, no. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Ahora me siento tan bien. Me está encantando tantísimo este juego, no os lo podéis ni imaginar. Pues nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Y eso es todo. Nos vemos mañana con otro, ¿vale? ¡Suscríbete o muere!